Bueno, esta medida en la Ciudad de Buenos Aires, pero también vamos a estar analizando la educación en la República Argentina. Está Gustavo Yay, es director del Centro de Estudios de Políticas Públicas. Gustavo, gracias por venir. Un placer. ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo están? ¿Es buena esta medida en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, en general el sistema educativo tiene problemas para articular la primaria con la universidad, la, univer eh, la primera, con la secundaria, la secundaria con la universidad, el jardín con la primaria. Entonces me parece que trabajar con los chicos de primero unos días antes y fortalecerlos fundamentalmente en matemática y lengua para que arranquen más sólido la escuela es importante. Nosotros perdemos muchos pibes en los primeros dos años que repiten y dejan la escuela. Eh, entonces me parece que ir a fortalecerlos ahí está muy bien. O sea, ir a trabajar con ellos, con un tratamiento especial, ayuda a que la articulación funcione un poco mejor. ¿no? Y la, la educación pública también pierde mucho porque en los últimos años 20.000 chicos pasaron de la educación pública a la privada. Sí, la educación, digo, en general pierde muchos, muchos más del lado de la educación de gestión estatal que del lado de la educación de gestión privada. Efectivamente, la Argentina tiene un fenómeno de pasaje a, a la escuela de gestión eh, privada muy fuerte. Eh, paros como el de ayer de la provincia favorecen mucho esto. Hay un momento en que los papás están desesperados y buscan una escuela que tenga clase todos los días, digamos. Entonces. Uno puede discutir si el paro es justo o no es justo. La verdad que los papás quieren que sus chicos estén en una escuela, eh, que sean atendidos todos los días y que tengan clases. Entonces, en ese sentido, algo tenemos que hacer. Porque digo, hay papás yéndose a las escuelas de gestión privada, en general los más pobres son los que se están quedando en la escuela de gestión estatal. Entonces, nos va a quedar una escuela de gestión estatal para los pobres y una escuela de gestión privada para los ricos. Digamos, ahí algo hay que hacer. Que, que es cómo cortamos este problema, digamos, en las escuelas de gestión estatal. Digo, si uno escuchara la elección americana de, de esta semana, la propuesta más loca de Trump es, bueno, terminemos con el sistema y le damos el cheque a los papás, que los papás se busquen la escuela que quieran y nosotros se la pagamos, digamos. Que yo diría, esa es la derrota, digamos, ¿no? Pero la verdad es que venimos llevando a los padres a una situación en donde dicen, ¿sabes qué, dame el cheque y, y me olvido de este problema, yo no quiero discutir más si paro o no paro o cuál es la situación, ¿no? Un cortocircuito entre gremios y, y en este caso provincia de Buenos Aires, que, que no data de este año, que ya data de, de muchas sí. décadas, lamentablemente, ¿no? Entonces se va incrementando, como bien dice Gustavo, este deterioro en la educación de un porcentaje enorme, sobre todo hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La, la provincia, provincia más es, poblada. Es el 38% de la matrícula nacional. Claro. Efectivamente pasó a estar en el final de la cola, o sea, dejó de ser una provincia que lidera. Eh, el conflicto este se ha extendido sí. en distintos gobiernos. Eh, y yo creo que en algún momento tenemos que separar la cuestión salarial de la cuestión educativa. Nosotros no le podemos seguir diciendo, además, estamos en el medio de octubre. O sea, hay papás que están decidiendo escuela para el año que viene, hay chicos que están peleando no repetir y salvar las materias. O sea, la verdad que nos estamos olvidando de los que pasan la cosa más compleja, digamos, la situación más difícil. Entonces, yo tengo la sensación que los gremios tienen que buscar otro camino. ¿Cuál es ese Estado camino? y qué sé yo, tienen que buscar una manera de no cortar las clases cuando paran. En Ecuador, por ejemplo, está prohibido por la ley el paro, o sea, las manifestaciones y los paros hay que hacerlos fuera del horario de clase. Me parece que hay que estirar más la negociación fuera del horario de clase para poder llegar a que los chicos cumplan y tengan clase todos los días. Digo, no les, no podemos castigar a los chicos y a los papás en esta situación. Digo, no les podemos pedir que entiendan cuál es el conflicto de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que quieren tener clase, quieren que los chicos aprueben y quieren que alguien los cuide, ¿no? Gustavo, Aprender 2016, es una evaluación que fue hablando de gremios bastante resistida por algunos sectores, no por todos, por algunos sí. sectores. Eh, que, a ver, ¿qué lectura se hace de este Aprender 2016 y qué dejó como, como aprendizaje a la hora de ponerse a pensar la situación hoy de la educación y sobre todo a futuro, no? Hmm. La verdad es que aparentemente los números, la resistencia fue mayor en los medios mm. que en las escuelas. Aparentemente en las escuelas, hay como un 90%, 85% sí. que hicieron las pruebas. Me parece que lo que uno tiene que entender es que una evaluación te sirve para ver dónde estás parado y para dónde tenés que avanzar. Mm. Una evaluación censal te sirve para darle a cada director un informe y decirle, che, mira, tus pibes están así, 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 ponete a trabajar en esto y fíjate cómo lo resolvemos. Por ejemplo, la Argentina tiene un problema muy serio que es que los chicos no leen. En tercer grado de la primaria los chicos deberían leer con fluidez, porque si no leen ahí hacia adelante los problemas se agravan mucho. Y nosotros acabamos de hacer una prueba en la provincia de Mendoza y lograron leer en tercer grado el 60% de los chicos, el 55%. Entonces, bueno, esta es una dificultad, uno tiene que evaluar y uno le tiene que decir al director, mira, tienen que trabajar leyendo todos los días. Porque, porque si no van a tener muchos problemas hacia adelante. Entonces, me parece bien recuperar una prueba. Me parece que no es necesariamente la única prueba. Digo, uno puede haber una prueba nacional y cada escuela puede tomar la suya. Compararse con otras escuelas del barrio, compararse, digo, intentar ver cómo está avanzando. Lo real es que los chicos tienen que aprender. Y esta no es una discusión ideológica, no es una discusión de ningún tipo. Tienen que poder hacer una prueba, tienen que poder leer, tienen que poder operar en matemática, tienen que poder prepararse para la vida, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena instancia tomar esta prueba. Me parece que es bueno que el sistema educativo como tal, que la nación tenga una idea de dónde están las dificultades de los chicos de acuerdo a de dónde vienen. Me pareció bien que hubiera un cuestionario complementario, o sea, de ver si esto tiene que ver con sectores sociales, si tiene que ver con la formación de los padres, digamos, cómo se vinculan las dificultades o los éxitos de los chicos. Nada, y ahora me parece que el desafío es tener rápido los resultados, sentar a cada director y decirle, mira, así viene la cosa, sentate con tu equipo docente y pensá cómo hacemos para mejorar, digamos, ¿no? Y la verdad es que nosotros tenemos que poder hacer cosas para mejorar. Para tener una idea, en el año 2001, dentro de América Latina, Argentina era el primer país en Pisa y hoy es el sexto. Entonces, algo hicieron los demás que mejoraron. Nosotros no caímos tanto, pero no mejoramos nada, digamos, ¿no? Entonces... Algo hicieron los otros que están mejorando. ¿no? ¿Puede ser la clave un cambio de sistema o un cambio de programas? Yo creo que lo primero es, digo, y, y vinculándolo con lo que veníamos diciendo, algo, que los maestros estén todos los días, que claro. los chicos estén todos los días, que den clase, que trabajen sobre cuestiones muy tradicionales como leer, como trabajar en matemática, digamos, me parece que si volvemos a ordenar la escuela, si volvemos a tener clases todos los días en los horarios que tenemos que tenerla, Pisa toma un indicador que es orden en las aulas. Argentina es el país de aulas más desordenadas del mundo, según PISA. Un aula desordenada es un aula con muchas dificultades para un pibe que le cuesta, digamos. La verdad es que si le cuesta seguirlo si la maestra está todo el tiempo parando, si no sabe dónde se sienta, si no sabe de qué se habla, la verdad es que se le hace todo más difícil. Entonces, nosotros necesitamos una escuela ordenada, con clase todos los días, con maestros que estén todos los días, que trabajen sobre los contenidos, o sea, con que los chicos sientan que van a un lugar que tiene mucho orden, digamos. Cuando un chico viene de una casa que es un dulce de leche y llega a una escuela que es otro dulce de leche, eso es mortal, digamos, una bomba que no termina nunca. Entonces me parece que necesitamos ordenar la escuela, necesitamos alinearla en un acuerdo con los papás y con las mamás. Digo, me parece que en las casas se está costando mucho ordenar a los chicos, digamos, encuadrarlos. Eh, y esto tiene que ser una política de Estado. La verdad es que no podemos andar discutiendo por partido, por provincia, por gremio. La verdad es que eso lo tenemos que garantizar. Después nos peleamos por las otras cosas, pero esas las tenemos que poder garantizar. Que hoy no están garantizadas. Para nada, pero... nuestros pibes no están recibiendo ni educación todos los días, ni buena educación, ni educación ordenada. Y me parece que el menor esfuerzo que podemos hacer por los chicos es ordenar la escuela. ¿no? Gustavo, gracias por gracias. haber venido. No, por favor,